losses and the tragic events of last week in Paris, our thoughts and prayers remain with those most affected. Please join us as we honor Paris and its people by observing a moment of silence. Please remain standing and please join Mark Donnelly in the singing of the Star Spangled Banner and O Canada. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still Canadá en Rogers Arena. Nos unimos a la pena de lo que sucedió hace una semana en París, Francia. A toda la gente que nos esté escuchando y viendo a través del internet en deporteshoy.ca o en YouTube en Deportes Hoy Canadá, toda la gente que hable francés y la que también no hable, todos estamos unidos en esa espantosa tragedia hace una semana. Las alineaciones titulares de los dos porteros traídos a ustedes
en Deportes Hoy Canada, con Crawford vistiendo la casaca del equipo de los Blackhawks de Chicago y con Ryan Miller vistiendo también la casaca de los Canucks de Vancouver. También los jugadores del equipo de los Canucks y de los Blackhawks están unidos en la pena con lo que pasó hace una semana. Y aquí inicia el encuentro con Henrik Sedin, jugador de los Canucks, que se cae atrás de la portería de Ryan Miller. La busca el equipo de Chicago. Viene Duncan, quien mete disparo por el lado derecho. Pase largo hacia donde no se encuentra uno de los jugadores de los Canucks, era Daniel Sedin. Ahora la tiene Patrick Kane. Resulta ser de que Henrik Sedin pase largo para Weber por el lado derecho ante la marca de Duncan Keith. Muy bien el equipo de Chicago atrás. El equipo de Chicago Blackhawks perdió anoche en Calgary, Alberta, y no quieren perder ahora en British Columbia, aquí en Rogers Arena. El puck por un costado lentamente se está yendo. Los Canucks vienen enfrente de la portería de Crawford por el costado derecho y la tiene que sacar el territorio defensivo el equipo de los Blackhawks, pasando la línea azul. Ahora viene Hammerstone, se le está mandando a Daly, pase largo hacia donde está Desjardins, el número 11, y la tiene que tocar de esta manera Ryan Miller atrás de la portería. Resulta ser de que entra el choque ahora junto al borde uno de los jugadores del equipo de los Blackhawks. Ahora viene Chicago, lado derecho, intercepta Vancouver por el lado izquierdo, levanta la cara Weber por el lado izquierdo también, posibilidad de los Canucks, escapa atrás de la portería del equipo de Chicago con Crawford, solamente la deja ir y el conjunto visitante en los primeros minutos de encuentro de este primer periodo están luchando. Ahora la tiene Spisa, el jugador canadiense italiano con el número 5. La tiene Alex Burrows, la echa para un costado para que haya cambio de jugadores del equipo de los Canucks. Hacia atrás el puck de la portería de Blackhawks con Crawford, uno de los jugadores experimentados, portero, uno de los mejores, digamos, del equipo de Chicago en los últimos 10 años. La saca el equipo de Vancouver ahora. No va a haber icing, así ahora sí lo indican los oficiales. El reloj se para con 17 minutos 57 segundos cuando vemos aquí el disparo hacia el costado derecho. La perseguía Henrik Sedin también con Higgins y estaba muy atento ahí el portero de los Blackhawks. La penalización de Barkowski. Los Canucks de Vancouver no tienen jugada de poder y ahora la tiene Chicago con un hombre más en este primer periodo. La saca de terreno comprometido el equipo de los Blackhawks. Cambio de juego para Daly. También está ahí Jonathan Case ante la marca de Adler. La recupera Chicago, territorio defensivo. Este es Daly. Ahora para atrás, la finta. Se prepara, Daly recupera, se le está escapando el puck por la línea azul. La recupera bien Chicago. Jonathan Tess puede disparar, dispara, gol. Gol de los Blackhawks de Chicago. Jonathan Tess, el número 19, campeón olímpico con Canadá en dos ocasiones. Aprovecha el error defensivo de Adler, que lo vemos en sus pantallas aquí en Deportes Hoy Canadá. Nadie estaba marcando a Jonathan Chase. Llegó un poco tarde la defensa de los Canucks. Se durmieron un poco y el puck entra en la portería de los Canucks de Vancouver. 1-0 ganando el equipo de los Blackhawks de Chicago en este primer periodo. El puck hacia atrás haciendo trabajar a Ryan Miller, el portero de los Canucks de Vancouver. Posibilidad que roba nuevamente a Chicago. Está muy bien en el terreno de juego. Bien parados, mete el disparo y se lleva Ryan Miller el puck. Así que regresamos en un momento más. Esto llega Alex Burrows cojeando a la banca del equipo de los Canucks de Vancouver. Vemos ahí la cobertura de Alex Burrows enfrente de la portería de Crawford, tapándole un poco la visión. Hizo un poquito de trabajo y ahora el equipo de los Canucks de Vancouver tiene la posibilidad. Daniel Sedin hacia atrás con Edler, prepara el disparo Edler, lo
los Canucks de Vancouver también están presionando al equipo de Chicago. Posibilidad, se le escapan los Canucks. Daniel Sedin, también con Henrik Sedin. Ese es Daniel, hacia atrás con Weber. Vienen los Canucks con jugada de poder. 10 minutos en el ecuador del primer periodo. Presiona al equipo de Chicago, mete el disparo. Posibilidad de los Canucks, rebota el puck por el lado izquierdo. La vuelve a tener Vancouver, Daniel Sedin hacia atrás, mete el disparo, ¡gol! ¡Gol! El capitán Henrik Sedin. Pase de Daniel Sedin hacia Henrik, su hermano gemelo. Los Canucks empatan el juego aquí en Rogers Arena. 1-1 y estalla el Rogers Arena. Vemos la comunicación de Daniel Sedin, cómo ve a su hermano gemelo, se prepara, no lo piensa dos veces, Henrik Sedin, como vino el puck de volada, anotan los Canucks 1-1. Ahora, rápidamente los Canucks de Vancouver tratan de abrir el espacio por el lado izquierdo. Es el sexto gol para el capitán Henrik Sedin y la saca del terreno comprometido el equipo de Chicago. Comprometida la gente con los Canucks de Vancouver. Puck para el lado izquierdo. No lo encuentra Weber, tampoco lo encuentra Alex Burrows. Y ahí está tratando de perseguirlo el número 15 Dorsett. Pase hacia atrás, la tiene Ryan Miller. 9 minutos 52 segundos. Ahora la tiene Tanev. Levanta la cara por el lado derecho, pase para donde se encontraba su compañero. En la jugada, el equipo de los Canucks de Vancouver tenía dos hombres extra. Posibilidad, se le escapa a Sibisa. Ahora la trata de sacar de territorio defensivo el equipo de los Blackhawks. Tante que es la comunicación de los jugadores de Chicago. Pase largo hacia donde no se encuentra Hansen. La saca de esta manera Hansen, que no tiene goles con Chicago y 4 asistencias. Krakowski, el número 44, levanta la cara por el centro. Jugada personal ahora para este Hansen, el jugador danés. El puck enfrente a la portería de Crawford. Mete disparo, ¡gol! ¡Gol de Hansen! Al parecer, creo que fue Hansen. Entró enfrente de la portería de Crawford y mete el disparo hacia territorio de gol. Los Canucks de Vancouver se ponen al frente en el marcador. 2-1. Efectivamente, el gol de Hansen. Estamos ahí viendo a Barkowski. Abre pase para Hansen. El pase hacia atrás. Está ahí Hansen enfrente. Posibilidad, y así de esta manera anotan los jugadores de Chicago. No sabían dónde estaba el puck, mucho menos el portero Crawford. Tarde la reacción, 2-1 Vancouver. Periodo para los Canucks de Vancouver. Sbisa con el puck ante la presión de Shaw. El puck comprometido, la roba Chicago. Ahora con Jonathan Toews. Viene también Shaw, que está enfrente de la portería. Posibilidad, Chicago, disparan, ¡gol! ¡Gol de Chicago! Este era Patrick Kane, no lo pensó por dos momentos. Así que los Canucks de Vancouver y los Blackhawks de Chicago están empatados con el gol de Galbert, el número 28, un gol con 2 asistencias. Vemos ahí el disparo, Ryan Miller se clava, estaba Shaw ante la marca de Sbisa, no pudo hacer nada Sbisa, estaba solo el jugador de Chicago, y con esto los Blackhawks vuelven a la vida 2-2. Face off con Kruger, el jugador de los Blackhawks de Chicago, y con capitán Henrik Sedin. La gana Vancouver hacia atrás, muy bien, roba el puck Weber para Henrik Sedin, hacia atrás con Daniel. Así que jugada de poder para los Canucks, mete el disparo Edler por el lado derecho. Daniel Sedin la tiene ahora para Henrik Sedin. El puck se le escapa, Patrick Kane la trata de sacar de esta manera, en dispara, ¡gol! ¡Gol de Daniel Sedin! Esperaba el jugador sueco, y de esta manera los Canucks
vuelven otra vez a ponerse al frente en el marcador. 3-2. La trataba de sacar Duncan Keith, no era Patrick Kane, pero aprovecha en el error defensivo Daniel Sedin pacientemente. 2 goles para Daniel Sedin en el encuentro. 3-2 ganó. Gana el equipo de los Blackhawks con Patrick Kane. Entra hacia atrás por el costado. Ahora entra el choque ahí. Uno de los jugadores de Chicago. El puck por atrás de la portería de Ryan Miller. 8 minutos 12 segundos. Sigue corriendo el reloj. La pide Patrick Kane atrás de la portería. La tiene ahí. Por el lado izquierdo circula. Prefiere echar el puck para el costado derecho. Territorio defensivo. Tiene el disparo. Posibilidad de Chicago por el lado derecho. Patrick Kane. Una vez más. Viene Josa, recupera Vancouver, pero la trata de sacar de territorio comprometido. Patrick Kane otra vez en el disparo, rebote con tranquilidad. Patrick Kane entra en la marca, se quita jugador de los Canucks. Posibilidad, mete el disparo. Bailey, gol. Gol del equipo de los Blackhawks de Chicago. Vuelven a empatar el encuentro 3-3 en este tercer periodo. Está enojado. Vemos la marca defensiva de Vancouver. Patrick Kane se trata de sacar la marca de Alex Burrows. Lo hace perfectamente bien y el puck entra a la portería. Así que los Canucks de Vancouver y Blackhawks de Chicago están empatados a 3 aquí en Rogers Arena. Encuentro de hockey. Vemos ahí a Daniel Sedin preparado con su hermano gemelo Henrik Sedin. Viene el face-off que lo va a recuperar el equipo de los Canucks de Vancouver en estos instantes. La tiene el equipo de Vancouver por el lado derecho. Posibilidad, mete el disparo Henrik Sedin atrás de la portería de Crawford. Una vez más los Canucks vuelven a presionar por el lado derecho. Mete el disparo Daniel Sedin enfrente de la portería. ¡Gol! ¡Gol de Daniel Sedin! ¡Hat-trick! El hat-trick de Daniel Sedin desde 1998. Que no hacía hat-trick ante Chicago. Esta es la segunda ocasión para Daniel Sedin en la historia como jugador de hockey en la Liga Nacional, la NHL, que hace un hat-trick por segunda vez en Rogers Arena ante Chicago. Gran dato que les estamos dando aquí en Deportes Hoy Canadá. Este disparo que se le da junto a la axila al portero Crawford. Los Canucks están 4-3 ante Chicago. Enviando en territorio defensivo el equipo de los Blackhawks. Ahora la tiene hacia atrás y Visa. Entra el choque con jugador de los Blackhawks de Chicago. No alcanzamos a distinguir quién es. Parece que es el número 16 y el puck enfrente a la portería. Cambio de 2 jugadores del equipo de Chicago, lado derecho. 4-3, 4 minutos con 1 segundo. El número 16 era Kruger, Mike Kruger de Chicago. La tiene Patrick Kane. Levanta la cara, pase largo por el lado izquierdo. Posibilidad del equipo de Chicago enfrente a la portería. La deja pasar Ryan Miller. En territorio defensivo está Daniel Sedin porque no está Hamius, el número 2. Ahora Patrick Kane la trata de meter atrás de la portería de Ryan Miller. 3 minutos 35 segundos quedan. Ahora la tiene Anisimov, que tiene 8 goles, 6 asistencias para el equipo de los Blackhawks de Chicago. La tiene Vancouver, lado derecho. Posibilidad 3 contra 4. Mete el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Vancouver! Alturas, el cuarto, el triplete, el cuarto ahora para Damio. Así se lo vamos a dar. Edler, que estaba adelantado, tenía que hacer labor defensiva. Daniel Sedin y aprovecha para anotar el cuarto gol. Esta es la primera vez en la historia para Daniel Sedin, que anota 4 goles en Rogers Arena. Y por primera vez ahora rompiendo récord personal contra Chicago. 5-3 Canucks.
Vancouver pase largo hacia donde no hay ningún jugador, la tiene que sacar Daly, frena el puck hacia atrás de su portería con Crawford, sale Crawford ahora de la portería de Chicago, pero tiene que regresar una vez Daly con el puck, cambio de juego, lado derecho, 2 minutos quedan, 5-3 Vancouver, va a ganarle a Chicago si mantienen esta ventaja. Daly para el lado derecho, cambio de juego, lado izquierdo, entra en territorio defensivo, bien Alex Burrows jugando espectacular este encuentro y la tiene capitán Henrik Sedin, lado izquierdo, entra a la marca con Shaw y viene Chicago ahora, este es Hossa, pierde el equilibrio, pierde el puck también, lo recupera Vancouver por el territorio izquierdo, 1:27, pase largo en territorio ofensivo, viene Patrick Kane echando el puck para el costado izquierdo, ahora hacia atrás para que haya cambio de 3 jugadores del equipo de Chicago, portería abierta, sale Crawford de su portería, entran los Canucks de Vancouver, posibilidad ahora, no encuentran recepción, este es el jugador Henrik Sedin, echa el puck hacia atrás, la recupera Chicago, pero le marcan offside al equipo de los Canucks, así que Vancouver tiene posibilidad de ganar este encuentro 5-3. Vemos a Henrik Sedin, es agarrado por Patrick Kane y ahora vienen a poner face-off los jugadores del equipo de los Blackhawks de Chicago. Vemos aquí los goles de Daniel Sedin, 4 en este encuentro. Vancouver va a ganar este partido aquí en Rogers Arena. Va a haber un face-off y la gana el equipo de los Canucks por el lado izquierdo. Posibilidad, entra el disparo. Crawford no puede salir de su portería. 5-3, tercer periodo, 46 segundos. El puck lo tiene Ryan Miller y lo tiene que soltar para Hamill. Se lo da, pero ya había terminado la jugada. Así que los Canucks de Vancouver van a tratar de mantener esta diferencia de 2 goles, 5-3, la gente se levanta de sus asientos para aplaudir, hay algunos asientos que ya están un poco vacíos, va a haber un face-off por el lado izquierdo de la portería de Ryan Miller, la tiene Vancouver, lado derecho, mete el disparo, ¡gol! ¡Gol de Vancouver! ¡Gol de Alex Burrows! Desde atrás, pudo haber sido icing en contra de Vancouver, están ya ganando 6-3. Se rompen récords aquí en Rogers Arena porque hay 4 goles de Daniel Sedin con asistencia de Henrik. Y los Canucks de Vancouver que ya están ganando el encuentro. Ahora viene Crawford nuevamente echando el puck por el costado derecho. Los Blackhawks de Chicago que perdieron ante Calgary y siguen luchando 6-3. Portería abierta. Mete disparo Chicago por Patrick Kane. El puck se sale desviado. Posibilidad nuevamente por un costado. Los Canucks de Vancouver van a agarrar el encuentro. 6-3 con ya casi 4 segundos que quedan en este partido. Y en estos instantes se va a terminar. Los Canucks de Vancouver ganan el encuentro aquí en Rogers Arena por marcador de 6-3. Vaya encuentro de hockey. Los Canucks de Vancouver sorpresivamente derrotan a Chicago con la victoria, afianzándose Ryan Miller, jugador americano, ex campeón olímpico con Estados Unidos aquí en Rogers Arena, y ahora resulta ser que es el mejor. Chicago 3, Vancouver 6, 4 goles de Daniel Sedin. Regresamos aquí a Rogers Arena después de esta pausa comercial.